desafío, digamos, como sociedad, ¿no? Creo que es importante transmitir a la ciudadanía, a los jóvenes, a los vecinos, bueno, todo el avance que tuvimos en materia de derechos humanos y lo que significa hoy Argentina en materia de derechos humanos. Creo que, bueno, venimos de una semana de conmemorar la noche de los lápices, ¿no? De homenajear a esos jóvenes que militaron, que fueron torturados, secuestrados, desaparecidos por esa última dictadura. Y bueno, creo que marcado en eso es una oportunidad para poder hablar con los vecinos del barrio, poder contar y poder transmitir, bueno, la experiencia de Abuelas de Plaza de Mayo, el desafío de este proyecto nacional en materia de derechos humanos, cómo avanzó en estos 12 años. El desafío que tuvo apenas asumió Néstor Kirchner y bueno, cómo hoy vamos consolidando derechos y cómo, bueno, este proyecto que creemos que va a seguir continuando, como cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Bueno, uno de los temas que se merece la profundización en el proyecto es justamente el tema de los derechos humanos. Buenas tardes a todos. Sí, seguro. Están los derechos humanos duros, como los conocemos, que son los que fueron violados por la dictadura, los que violan la fuerza de seguridad, pero bueno, después están los derechos humanos universales, que son el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación, a la salud, digo que también este proyecto fue el que más profundizó todos estos derechos, que lamentablemente en esta sociedad fueron postergados por muchos proyectos políticos, ¿no? Y los sectores más vulnerables, los más castigados en no poder adquirir y ser beneficiarios de esto. Bueno, siendo secretaria de Derechos Humanos de la Cámpora, rodeado de la juventud, qué lindo que los chicos también se interesen por este tema. Sí, estaba mirando, hay gente grande también, hay jóvenes, hay gente grande. Siempre es importante poder transmitir, poder contar, mi experiencia también, yo soy un nieto recuperado y bueno, les gusta escuchar, creo que es parte de poder también entender lo complejo que son las cosas, a veces naturalizamos ciertas conquistas, pero costaron para poder adquirir, poder lograr esas conquistas, así que es importante poder dar esta charla. Bueno, desde tu experiencia justamente como nieto recuperado, ¿qué le puedes decir a aquel que todavía tiene una duda, que todavía no se acercó a hacer ese análisis que es tan fácil hoy? Bueno, que la verdad libera, que la verdad es importantísimo, uno vivir con la verdad, uno poder saber su historia. Es frustrante, digamos, y hoy más frustrante todavía, sabiendo que ya muchos tenemos hijos, que hay otra generación que está siendo vulnerada, ¿no?, en su derecho a la identidad. Es importante saber la verdad, es importante conocer nuestra historia. Puede ser fuerte, pero nunca es negativa, siempre es positiva. Muchas gracias. ¿No? ¿Me decís tu nombre completo? Horacio Pietragala Corta. ¿Secretario? Diputado Nacional, Secretario de Derechos Humanos de la Cámara.